Presidenta, un derbi, ¿cómo piensa vivirlo? Pues primero con muchísimo orgullo, porque los equipos madrileños siempre estamos ahí en boca de todos y sobre todo con mucha deportividad y con ilusión, porque es muy divertido ver cómo dos equipos se enfrentan y se crea ese caldo de cultivo de los días previos. ¿Se pone muy nerviosa? ¿Cómo lo ve? Pues yo intento que no, pero la gente al final es inevitablemente la que te enzarza en ello, ¿no? Sobre todo los atléticos, que como no paran y todo atlético te lo ha de hacer saber, pues aunque tú intentas pensar en otras cosas, ya están con el te estoy esperando, entonces con mucha ilusión. ¿Usted es madridista de cuna? De toda la vida, toda mi familia lo es, salvo mi sobrino que tiene 15 años y desde los 10 decidió ser la oveja de la familia. Por oveja fin, por fin. No sabemos por qué. ¿Le gusta ver el fútbol en el estadio, en el palco, como aficionada? Yo con amigos en un bar sobre todo, y después si tengo la oportunidad de ir a un estadio, pues allí mismo en las gradas, y si me invitan al palco, pues gustosamente, y más ahora, pues voy también. ¿Qué significa para la Comunidad de Madrid tantos 4 equipos en primera, 2, 3 equipos en segunda? Pues sobre todo significa marca España. Que no haya ningún problema, que haya... Que nos llevemos bien, que luego los atléticos nos perdonen cuando les ganemos, que luego se lo guardan todo ahí y ya con eso pues la vida sigue y la ciudad sigue caminando siendo una de las mejores capitales del mundo. El resultado en el Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid... 1-2. 1-2. Alcalde, ¿cuál es su pronóstico? Sabe mucho más de política la presidenta que de fútbol. Mi pronóstico es que va a ganar el Atleti. No digo por cuánto, pero que va a ganar. ¿Discuten de fútbol alguna vez? Bueno, nos lo pasamos bien, ¿no? De vez en cuando tenemos que hablar de fútbol, porque sobre todo lo que tenemos, seamos del Atlético, seamos del Madrid, son dos aficiones maravillosas. Dos aficiones que en dos finales de Copa Europa casi consecutivas no ha habido un solo problema, sino que estábamos todos allí, todos juntos. Yo creo que es para estar muy orgullosos de la ciudad de Madrid. El alcalde en su despacho y viendo Cibeles. Ya es una contradicción, hay que reconocerlo, pero también es una motivación como Atlético para poder ir algún día a Neptuno a ofrecer una Copa Europa, que aquí ya tiene 13, si es que son muchas. No pasa nada, hay más, pero ya. ¿Qué pronóstico? Pronóstico eso, que gane el Atleti. Que gane el Atleti, a mí da igual, si es de penalti injusto en el último minuto, pero que gane el Atleti. La presidenta de cuna madridista, el alcalde. De cuna Atlético, de cuna, desde que nací soy muy del Atleti. El último mensaje para los madrileños que acudan o que vean el partido en el centro de la ciudad. Que disfrutemos todos, porque es una fiesta, porque es un privilegio tener al Madrid y al Atleti en esta ciudad. Y por tanto yo creo que lo que tenemos que hacer es, pase lo que pase en el resultado, disfrutar todos de este espectáculo.